Página 404, pobreza relativa. No es igual en Suecia y en Bolivia. La pobreza de la época de las cruzadas tampoco se parece a la de hoy día. La pobreza es un concepto evaluativo basado en expectativas sociales y en las oportunidades que cada cultura da a sus miembros. En el pasado, la vasta mayoría de la humanidad era tremendamente pobre si se ve con los niveles del siglo XX. Incluso hoy día, las diferencias son inmensas de un país a otro. Las personas pobres de Estados Unidos probablemente serían en Uganda ciudadanos de clase media. Pero, hablando en términos relativos, e incluso aceptando todas esas limitaciones, la pobreza continúa siendo un fenómeno ubicuo que cubre todas las épocas y todos los lugares. ¿A qué porcentaje de la humanidad actual se le puede considerar pobre? La pregunta no tiene sentido si consideramos que la pobreza es un término relativo que varía de acuerdo con las expectativas sociales. Se sabe que Estados Unidos y el Canadá tienen únicamente el 10% de la población mundial y el 75% de su ingreso. Gabor, 1964. Al otro extremo se invierte la proporción y todo adquiere un carácter dramático. El 75% inferior de la población del mundo tiene el 10% del ingreso total. La gran mayoría de las riquezas del planeta pertenece a Estados Unidos, Canadá y la Europa Occidental. En los otros países, el nivel de vida es muy bajo, como lo atestiguan quienes viajan. La pobreza del tercer mundo, América Latina, África, Asia, es inmensa. Al mismo tiempo, la brecha entre los países ricos y los pobres parece ir aumentando en lugar de disminuir. Cada vez se vuelve mayor, con la única excepción de los países árabes que, gracias a la falta mundial de petróleo, gozan de una posición favorable en el convulso panorama económico de este final del siglo XX. De cualquier modo, el 75% de la humanidad, 3 de cada 4 personas, luchan por el 10% de las riquezas del planeta y se las puede considerar pobres, incluso en términos relativos.